vamos, ¿no? ¿Estáis preparados? Sí. ¿Vais a ganar la cerveza? Sí, sí, sí. Somos el bien conde, ¿no? Y entramos en el terreno más complicado. Sí. Algo extraño. Se hunden los pies. Esto representa el antiguo Montjuïc. Esto sí que es un monumento típico, típico con su altar, las gaviotas con su altar. Lo rodeaba a este hecho. ¿Pues qué? Intenta, pues rodearlo. ¿Por aquí? Sí, pero hay cactus ahí. ¿No se puede? Pero caminos aquí está un poco marcado el camino. Hay que tener cuidado con los patinazos, ¿eh? Sí, porque esto de aquí. Sí. Que si ahora vais para abajo, vais para abajo, ¿eh? Sí, pero subes por arriba y nos interesa coger por abajo. Llegamos a otra estructura de piedras curiosamente dispuestas al azar por la naturaleza o vete a saber qué. Oye, una mano. A ver. A ver qué tenemos para mostrar. A ver. Aquí, mira, en comparación, que esto es una pasada. Vale. Bueno, ¿qué opináis de esto? Pues es una cosa rarísima. De uno en uno, a ver. Rarísima, tío. ¿Tú qué opinas, Javi? Rarísima. De cosas que son desconocidas. ¿Qué? Para mí es un petroglifo. Desconocida. Y recrea una mano izquierda. ¿Y no podría ser alguna concreción? No, no. ¿De sedimentación? No.
algún tipo de... se trata de concreción porque pero que puede es ser la misma roca arenisca. Que se ha quedado fosilizada en la roca o algo así. Hombre, fósil no lo veo yo tan claro, pero... No, es que es muy raro, tío. Parece la mano de un demonio. ¿Tú qué opinas, sí, Esteban? Y yo lo he puesto ahí. Mira. Ey, Fina, mira, señalo con esto. Mira. Eliseo, mira, como una especie de uña y todo. Mira, como una especie de uña. Hostia, puta. Qué es curioso este petróleo. Es por ahí. Mira, es por ahí. Y está cumpliendo, al mismo tiempo, este monolito, está cumpliendo una función de contención de la terraza. Esteban, echa un vistazo a ver qué te parece. Sin caerte, Es que es alucinante. Se puede ver claramente que aquí están los cuatroderos, el pulgar, índice, corazón, anular y meñique. Con lo cual, casualidad no es. Se trata de un petroglifo. El petroglifo de la mano del demonio. Y si te fijas. Me gustaría que lo viera el Faber Pecho. Un poco difícil. No, ¿qué? Liceo. Aquí y por el medio de que quiere. Sí, ahora sí que me estoy orientando. Por ese medio de baje. No, yo creo que es mejor por aquí, ¿verdad? Las dos maneras son válidas. Sí, depende de lo que queréis hacer. Yo creo que tienes que tres formas. Si queréis podemos dividirnos dos y dos. Inténtalo. Pues sigue por ahí, va. Muy interesante. Vamos. Pues vamos por allí. Vamos a los vientos. Vamos por allí. Se gana la cerveza. ¿Qué? Vamos a los vientos. Vas a subir por aquí, ¿no? Sí. Y mira aquí. Haciendo nada. ¿Eliseo? ¿Y este agujero de aquí significa algo? Una pequeña cazoleta. ¿Vertical? Sí, ¿pueden sí ser cazoletas verticales? Sí, existen muchísimas cazoletas que fueron creadas en el plano vertical. Sí. En principio me parecería más lógico en plano horizontal que vertical, pero vertical también podría ser que fuera para ir fluyendo un líquido poco a poco. En el plano vertical están asociadas con el agua de lluvia, porque de alguna forma u otra esos altares están relacionados con el culto al agua, la diosa madre. A través de la jungla. Esto parece un petit torrent, una salida de agua. Creo que están perdidos entre las cañas. Vamos a ir para allá, a ver qué pasa, ¿eh? Welcome to the jungle. Bienvenido a la jungla, Javi. Muy bien. Hemos encontrado. Muy bien. Hemos encontrado la entrada. Por fin. Acabamos de encontrar una chabola en un sitio realmente impresionante. Creo que el acceso es más difícil que el de Antonio. Es posible. Al menos está más oculto, ¿no? Y tienes que pagar un precio aquí. ¿Qué tal? Pues aquí en la travesía. Estás disfrutando, ¿no? Mira. Acabamos de encontrar. Aquí puedes apreciar el cemento que hemos encontrado. El resto del cemento. Mira cómo lo ha revocado todo. Dios. Los escarabajos, para los escarabajos aquí. Tiene que estar donde está la mascarilla. Un micrófono. Cuidado, no respiramos. Aquí ponemos la mascarilla. No, ponemos la mascarilla por si acaso, porque el polvo. Esto es polvo. Sí, pero el polvillo este, ¿por qué lo llevo aquí? Se trata de una balma, de un abrigo. Pero posiblemente se trata de los abrigos más recónditos y más grandes que existen en la montaña de Montjuïc.
selecciones del Rey del Zaire. Fíjate. Eso es de la década de los 70, posiblemente. Mira, hostia, una foto de Marisol. ¡Hola! 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 A ver, porque mira, esos agujeros. Ese plato también es antiguo. Son de los escarabajos, eso. Mira. Un volador. Y el zurrón. Un zurrón de piel. Perdura la piel. Sí. Aunque está un poco seca, ¿eh? ¿Sabes lo que creo? Que se trata de una antigua cámara iniciática, porque ese trabajo... Este trabajo de aquí no te cuadra con un trabajo de hace pocos años con cemento. Ni mucho menos. Yo lo que creo que se trata de un antiguo centro sagrado reutilizado. Eso tiene aspecto de ser muchísimo más antiguo. Esto es un... Para aplanar el cemento. Sí. Y aquí parece de que madera. Hay una cazoleta en esta repisa, en este trabajo. ¿Allí en el centro? Sí, ¿lo ves? Sí. Y tampoco observo marcas claras, evidentes, de pico. ¿Lo ves que no se observa nada en la pared? Y aquí me gustaría saber qué es lo que hay debajo. Ojalá tengamos la suerte de que se halle una entrada. ¿Tú crees? Otro habría día... habría que quitar todo el sedimento este que se ha ido acumulando aquí para ver cuál es el suelo, ¿no crees? Sí. Porque está tapado, ¿lo ves que está colmatado? Sí. Tendríamos que saber qué es lo que hay debajo. Y ahí hay como un ligero... Es un relleno. Aquel relleno de allí. Sí. ¿Sabes que aún tenía la cuchara? Sí, mira. Está en buenas condiciones esta fiambrera, ¿eh? Sí. Se trata de un buen metal. Sí. Pues bueno, ahora toca salir. Sí. Y aquí, esto sí que es de verdad, ¿no? Como Indiana Jones, esto es de verdad. ¿Vamos, Eliseo? Sí. Antonio, échanos una mano. Guíanos, que tú nos estás viendo. Guíanos, Antonio. Cuidado, porque aquí... Tú que no ves desde arriba... Volvéis para abajo, ¿eh? Venir pegados a la roca. Sí, sí, ya, ya. Un fallo y vais a caer. Sí, sí, sí. Aquí no pises, por aquí. todo esto no pises. Cuidado aquí, también. Cuidado que aquí no tenéis pie. Sí. Esto es lo bueno de llevar guantes, porque te puedes agarrar. Javi, quédate de la película. ¿Qué? Quédate de la película, donde tengo aquí la mano. Cuidado aquí, ¿eh? Que esto pincha... Esa es la pasión de Cristo, con tanto pincho. ¡Ostras! Aligas, que le dicen en catalán. Pues nos las vamos a comer todas. Pues el que lleve guantes es el que mejor lo va a pasar. Este es el paso del otro día, Jordi. ¿Por arriba? Sí. Subimos por arriba. Aquí si resbaláis, sí que no... No lo contamos, ¿eh? Hasta luego. Ah. Y ahora vamos a subir escalando estas rocas. Es el único paso que tenemos. Hacia arriba es la única salida. ¿Sí? Bueno, hay que hacer un poco de escalada. Pues aquí haciendo penitencia. Vamos a limpiar un poco. Pero bueno, yo sé que el espíritu del autor nos ayuda. Vamos a esperar que termine de subir Jordi, porque puede caer piedra. Sí, pues si cae piedra, nos va a caer encima. ¿Te has quitado el casco? Sí. Pero bueno, no va a ser hoy, ¿no? Sí.
Seguimos subiendo. Esto sí que es Indiana Jones. Esto es de verdad. Harrison Ford. Sin maquillaje. Sí, Harrison Ford no se mete aquí. Eso no lo sé. Que sea. Mi tema ni que sea. Lo vas a decir, no lo vuelves a hacer dos veces. ¿Salimos? Sí.